hoy es contar un caso muy práctico de las energías renovables ¿no? para pues, de alguna forma demostrar que, que las energías renovables son posibles, ¿no? que con las energías renovables se puede funcionar aunque muchas veces pues, eh, parezca, parezca lo contrario ¿no? o nos quieran hacer creer lo contrario. Entonces, eh, el caso que vamos a explicar es el caso de Más de Noguera, donde Liotec que en este caso represento, pues ha estado colaborando como ingeniería instaladora en todas las instalaciones que tienen y que han hecho sobre todo durante estos últimos tiempos. Y bueno, él es eh, Xavi Pérez, que es el coordinador de, del MAS y sobre todo él os va a explicar casi todas las instalaciones que tienen. Yo, eh, en primer lugar, sí que me gustaría, un poco antes de empezar con el caso, pues hablar como introducción eh, sobre cuál es la contribución de las energías renovables al desarrollo, ¿no? quizá más al desarrollo rural, pero también en general. Y bueno, quería reflexionar sobre esto porque muchas veces, como os decía, pues parece que las energías renovables nos quieren hacer creer que no son suficientes, ¿no? O que no son rentables o no son viables. Y aquí os eh, en esta diapositiva pues aparece una noticia que se publicó hace menos de un mes donde varias universidades y ONGs europeas pues acusaban a la Agencia Internacional de la Energía de que durante los últimos 10 años han estado falsificando los, los datos referentes a las renovables y, por el contrario, pues fomentando eh, lo que son las energías convencionales. Claro, esta, todas estas informaciones al final nos llegan por los medios de comunicación y es con, con la sensación que nos quedamos todos. no Es lo que nos llega y... ¿Por qué no creerlo? ¿no? Si lo está diciendo además un organismo como es la Agencia Internacional de la Energía. Pues bueno, yo sin, sin enrollarme mucho, sí que quería dar un dato, ¿no? es un dato totalmente objetivo, son números, no es, no es mi opinión, y es que, por ejemplo, en España, si cogiéramos lo que es la superficie de un tercio de todo lo que es el, el territorio de, de España, una tercera parte, y si toda esa tercera parte se llenara completamente con placas, con esa... Mega instalación ¿no? sería capaz de producir toda la energía que se consume en el mundo, o sea, en todo el mundo. ¿No? esto, imaginaos, simplemente con esa superficie pequeñita en España cubrir toda la energía que está requiriendo el mundo. Entonces, yo a mí me gustaría que os quedareis con, con esa idea, ¿no? De que realmente las energías renovables, pues, pueden hacer mucho más de lo que a veces nos quieren hacer creer. Y por tanto, pues bueno, las energías renovables son viables. Y además son imprescindibles para, de, para un desarrollo sostenible. Y, y bueno, pues es verdad que las, las políticas de hoy en día, aunque pues muchas veces sí, dicen que las energías renovables, que hay que cumplir nuestros objetivos, pero bueno, eh, al final no están apoyando todo lo que deberían. Pero lo que sí que podemos hacer cada uno de nosotros, al final, es actuar muy localmente. ¿no? Con pequeñas acciones locales, yo creo que se puede conseguir un gran efecto global ¿no? que afecte a, a todo el mundo. Y eso, al fin, al fin y al cabo, es lo que está haciendo el Más de Noguera. ¿no? Yo creo que lo están haciendo además muy bien y es lo que vamos a intentar eh, explicaros, explicaros hoy. Vale, eh, bueno, esta tarde venimos aquí a presentaros eh, lo que es una experiencia no macro, no es algo grande, no son muchos megavatios, no son algo súper novedoso, pero creemos que merece la pena contaros pues, lo que desde nuestro pequeña experiencia, pues hemos ido aportando y esperemos que podamos seguir aportando en un futuro. Entonces me gustaría contaros de bueno lo que hay ahí. También si en algún momento tenéis alguna pregunta, alguna sugerencia, alguna aportación, por favor estamos abiertos a, a que nos contéis, ¿vale? A que nos digáis aquí al grupo. Bueno entonces eh, una masía, que es un más, pues todo el mundo sabe que un más no es un pueblo, no es una ciudad, es una casa aislada, con tierras, con huertos, con tema forestal, con animales, donde los recursos son, aquí es kilómetro cero, coma cero, es todo local. Entonces la gente de siempre, pues el masovero no era especialista en nada, el masovero era masovero. ¿Y qué significa ser masovero? Pues agricultura, ganadería, apicultura, forestal. Había que hacer el pan, había que la leña para calentarse. O sea, el masovero tenía que saber hacerlo casi todo porque el mercadona le quedaba muy lejos. El basobero era, por así decirlo, autosuficiente. Entonces, esto estamos hablando de pues hasta hace 40, 50 años. El mundo cambia, el sistema es más eso, global, donde hay más interrelaciones y demás, pero hay un grupo de gente que dicen: queremos preservar lo que es una masía. Entonces, esta masía estamos hablando hace 33 años ya, ¿eh? en el año 82, un grupo de gente dicen, queremos buscar un lugar, no, no, no era herencia, no era que era de mi padre y me tengo que quedar aquí atado a la tierra, esto era un grupo de gente, maestros, agricultores, ingenieros, gente que han puesto en común su trabajo, su saber hacer, y ahí no había capital, era su saber hacer su aportación para crear. En un espacio que es la Masía, un centro de demostrativo de sostenibilidad o educación ambiental o desarrollo rural. ¿Eh? Ahí hacemos un montón de cosas. Entonces, se, se consolida eh, este grupo para eh, mantener una Masía como tal. No, no es una Masía como ahora hay, hay Masías de turismo o Masías de, que se dedican un poco al pues, spa o el plan parejitas o solo adultos, no vengan niños. Esta es una Masía tal cual con sus campos se mantienen, con su rebaño se mantiene, con su apicultura, o sea, todos los elementos que tienen una masía tradicional aquí están vivos, ¿vale? Con enfoques nuevos. Ahora el tema de energías aporta esto, el tema de energías renovables y otras más cosas, aportan a que sea una confluencia entre lo que es el pasado, lo que es la tradición, que es muy buena, hay unas partes buenas, y lo que es el, las nuevas tecnologías que ayudan a que, bueno, Tengamos una vida con calidad, dignidad y demás. Entonces, todas las masías de alrededor del Mar de Noguera estaban abandonadas. Y el Mas de Noguera hace 33 años estaba abandonado. Entonces, llegamos allí, un grupo de gente, con esta idea de mantener vivo la historia. Entonces, con el tema de energías, ahí había que tener luz. Claro, la gente no, no podemos hoy en día, no, no podemos vivir sin electricidad, sin ducharnos con agua caliente. Entonces, nosotros queremos vivir en el campo, ofrecer la masía a que venga gente de fuera a vivenciar lo que es vivir en el campo también y con una calidad de vida, eso, desde el punto de vista del de, de mundo actual. ¿Vale? Entonces, hacemos una, un cóctel de lo tradicional. Con, el, con lo más eso, tecnológico. Entonces, a nivel de, de instalación de renovables, pues como no hay cable eléctrico, allí no llega nada, ¿qué hacemos? Recuperamos un viejo molino. Entonces, allí había un multipala, multipala, no, perdón, un cuatripala de madera. ¿eh? Las, las palas son de madera, es lo que había. Y estaba, pues, eso, las palas con mosca, arcovidas, tal. Entonces, se fabrican unas nuevas. Y a partir de este pequeño aerogenerador, que es un aerogenerador de 2.000 solo, es pequeñito, se empieza ya a construir todo un sistema energético que ahora poco a poco sí, iremos lo vamos viendo. Vamos a ver ya. Eh, bueno, pues lo primero que tienen, bueno, lo primero fue, que además se ve ahí, ¿no? en esa foto al fondo, el, el aerogenerador primero que tuvieron. Pero bueno, aquí lo que estamos presentando principalmente es la instalación fotovoltaica que tienen. Eh, desde 1990 ya contaban con 5,5 kilovatios y posteriormente, pues hace apenas dos años que ahí ya estuvo trabajando Leotec, pues se amplió casi hasta los 9 kilovatios prácticamente. Vale. Aquí se ve perfectamente, según el color de las placas nos va marcando la edad. Entonces, aquellas del final son las primeras placas que se montaron en los años 80, cuando eran casi prohibitivas. O sea, montarse placas en los años 80 era de selecto, era súper caro, pero además de Neumia teníamos claro de que tenía que ser esto nuestro modelo. De hecho, solicitamos a la Diputación, porque todas las masías de la zona, a pesar de que algunas estaban antes habitadas y demás, podían acceder al plan de electrificación rural, pero había que pasar por el aro de que fuese conectado a red. O sea, no podía ser electrificación rural con alternativas, no te dejaban. Entonces nosotros les pedimos si podía ser el mismo dinero, pero emplearlo con recursos renovables y nos dijeron que era ahí. Entonces, ¿qué hemos hecho? Pues en función de nuestras posibilidades económicas hemos ido eh, instalando poco a poco, poco a poco. Así que un poco como a nivel de, de ejemplo, el, el último ampliación que hemos hecho con IOTEC, nosotros teníamos recursos propios. Bueno, a, cuando termina el año, como somos cooperativa de trabajo asociado, cada uno cobramos nuestro salario y si al final de año queda algo, pues lo empleamos un año en mejorar cosas de animales, otro año en mejorar instalaciones de edificios y este año pasado tocaba con, con renovables. Y claro, nos faltaba una parte, no teníamos todo el dinero. Acudimos a sí. y dicen, ¿está la, la posibilidad? No, del a, través, IVACE". A, tra a través del IBACE, que vale. depende de consellería. Y, y bueno, a través de ellos todos los años prácticamente sacan subvenciones para apoyar las renovables y en este caso pues tuvimos, presentamos con... El, el, con la ayuda, de... pero el IBACE, ¿sabéis cuánto tiempo paga? Un día, dos días, <laughs> en años. ¿eh? <laughs> Lo que es, dos, tres años nos pagarán, me imagino. Entonces, nosotros no teníamos ese dinero. Que por hecho, el círculo de gente cercana, más de Noguera les hemos dicho, oye, ¿nos ayudáis? con el dinero que nos falta y os pagaremos, o bien en especie, que es con lo que nosotros podemos aportar, que es dándoles panes, quesos o alojamiento para la familia que, que aporta, o, o lo devolveremos tan pronto no lo ingrese el IVA de no este bien. dinero. Entonces, hemos financiado la parte que no teníamos de dinero, la hemos financiado porque nosotros en el Madre Hoguera no tenemos deudas con ningún banco. <laughs> si intentamos pasar de, de, de esta historia, porque al final son los beneficiarios de la historia. Bueno, esto simplemente, pues esto... Todo los equipos de inversores y demás y de conexión que tienen allí en el Más. Está conectado tanto la fotovoltaica que hemos visto como otras partes que además vamos a ver. Tienen también las baterías, por supuesto, para acumular la energía y poder gastarla eh, pues, principalmente durante la noche o en épocas que hay poco sol o, o poco viento también. Y bueno, simplemente para que os hagáis una idea. Un día como hoy, por ejemplo, en Más de Noguera, fatal. Porque tenemos, este, esta instalación, bueno, no he comentado, aparte de la gente que estamos allí viviendo, trabajando y demás, que somos 20 personas, tenemos un albergue para 60 personas, que son la gente que nos viene a pasar unos días con nosotros. Entonces, toda la instalación está pensada, no solo en energías renovables, el tema de depuradora de agua, que funciona con plantas, o el tema de producción de alimentos y demás, está pensado para 80 personas. Y tenemos que ser autosuficientes para 80 personas. ¿Vale? Entonces, todo el sistema está montado eso, en, un, en un grupo de, de, de 80. Y claro, la instalación de antes, muchos dirán, por aquí si hay algún instalado dirá 5,5 más lo que hemos instalado ahora. Sí, hay 9 kilovatios en 9, ¿no? 9 es una risa para 80 personas. Entonces, claro, ¿cómo lo podemos hacer? <laughs> ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, bueno, sabéis de que. Cuanto más seamos viviendo juntos, o sea, los, eh, proporcionalmente el, el ahorro es mayor, porque los espacios comunes se comparten y más. Y sobre todo va con el tema el mejor kilovatio o la mejor electricidad. La primera de todas no es que sea renovable o no renovable, sino la que podamos ahorrar la que no se consume. Si tenemos sistemas de funcionamiento para no gastar energía, ese es el primero. Primero lo que hay que hacer es no, no malgastar, no derrochar. Y después, cuando usamos, cuando necesitamos algo, hay que intentar ser lo más eficiente posible. Entonces, el usuario de renovables es mucho más eficiente que el usuario de no renovables. Porque lo tienes cercano, sabes cuando le das qué está pasando con la batería o qué está pasando con el sistema, y ¿qué haces? Pues ahorrar lo más posible. Cuando vamos a comprar bombillas o cuando vamos a comprar electrodomésticos, siempre tenemos en cuenta que ese sea el más eficiente, aunque económicamente sea un gasto mayor, por el tema de aislamiento o por el tema de motores más sofisticados y demás, pero a la larga va a ser un gran ahorro. Entonces, más de lo que era con 9 kilovatios, funcionamos con una calidad estándar de cualquier persona, en cualquier pueblo, en cualquier ciudad. Y además asumiendo de que tenemos cosas que en una casa habitualmente se tienen bueno nada después más fotovoltaica pero ya no digamos está vinculada al consumo eléctrico corriente sino que esta fotovoltaica está únicamente hecha para el pozo de bombeo de agua esta es una instalación independiente y bueno pues alimenta directamente a, a un pozo de bombeo sin necesidad de baterías además de Noguera también tienen depósitos de agua donde pueden almacenar y el bombeo pues trabaja directamente contra, contra el depósito de, de agua. bueno esta instalación además tiene un sistema de control digamos para que la bomba solo se ponga en marcha cuando hay suficiente energía solar para evitar problemas es decir a primera hora de la mañana pues hay sol pero hay muy poquito sol. entonces si se pusiera en marcha la bomba pues no acabaría de, de funcionar de to del todo bien ¿no? en su punto óptimo. Entonces, si veis allí en la esquina de, de la foto, hay una pequeña célula solar, que eso es lo que controla o programa cuando realmente la bomba se puede, se puede poner en marcha. Eh, y bueno, con esto yo creo que la fotovoltaica estaría toda, toda explicada, pero aún, bueno, hay, más. ¿Aún bueno, hay más. Bueno, eh, habéis visto que no tenemos el que no hay. Porque mm. pensamos que son aparatos, sí, sí, si, te optimizan, pero se pueden estropear, consumen. Entonces. La única ajuste, el único ajuste manual. que hacemos es eh, la inclinación respecto a, al sol. Entonces, tenemos posición de invierno y posición de verano. Correcto. Cuatro meses las placas están en posición de, de invierno, que están a 60 grados, y ocho meses las tenemos a 30 grados, que es lo óptimo para... Entonces, con esos dos cambios al mm -hmm. año, ¿es suficiente una instalación de mantenimiento de esto? Sí, prácticamente mínimo, eh, nada. Mínimo. Ahí. El punto débil, las baterías. Sí, es evidente que... que... Que, bueno que hay un problema sobre todo con la energía solar a la hora de, de acumular ¿no? de, de, de acumular la energía para utilizarla pues por la noche o los días como decía Xavi como hoy pero bueno yo creo que allí lo hacen lo hace muy bien al final como dice como Xavi no teniendo un poco de preocupación de saber qué es lo que tienes saber cómo lo tienes que utilizar y haciendo un uso pues responsable y, y racional. ¿no? El, ahí está, bueno, el más de Noguera está diversificado, como os da cuenta. Hacemos agricultura, hacemos ganadería, hacemos tal. Y a la hora de la calefacción estamos diversificados, pero toda es renovable. Y allí no se calienta nada con, con gas ni con petróleo. Entonces tenemos, lo de arriba veis esa foto es, es leña propia. Allí tenemos almendros, tenemos bosque, tenemos un, un riachuelo. Entonces tenemos madera. Entonces esa nos permite mantener las estufas. Eh, las, bueno, la, lo que son la, las tradiciones, las chimeneas. En el más de Noguera, esa chimenea de arriba u otras que hay, son un poco el centro de la vida. En muchas casas el centro de la vida es la televisión. En el más de Noguera consideramos que el fuego sigue siendo el centro de la casa, sobre todo en invierno. Entonces, alrededor de ahí se montan tertulias, se montan historias, se crean actividades y por eso en cada estancia siempre hay una chimenea. Y tenemos calefacción central en las casas. Entonces, esta calefacción central también va con leña, pero como nos falta de leña, que no tenemos suficientes, hace pues, 8 o 10 años ya compramos una estufa, o una caldera, perdón, de pellets. ¿eh? Que en aquel momento se oía hablar poco, pero ahí la tenemos. Y era la, una, una, una fabricación española, automatizada, que eso vale mucho. Entonces, la de pellets, la ventaja que tiene es la automatización. Tenemos un sistema que permite que toda la leña que tenemos la podemos utilizar. Y además tenemos, pero bueno, se me ha olvidado comentaros de que el pan también lo hacemos con leña. La gorda para calentarnos y la leña fina para hacer pan, para el horno. Y pues bueno, yo creo que en cuanto a energías renovables, prácticamente, como habéis podido ver en el MAS de Noguera, pues las están utilizando casi todas. ¿no? Es una demostración de cómo en un centro, como decía al principio Xavi, es que no son cuatro o cinco personas, es que llegan a ser... 80 prácticamente, ¿no? En el más. Y están todos funcionando con este tipo de energía. O sea, al final, yo creo que da para pensar, ¿no? Es, es para pensarlo. Y están totalmente aislados de la red, como decía también. Con lo cual, pues, por lo menos a día de hoy, nadie le puede decir que tiene que pagar peajes, ni que tiene que pagar nada, ni hacer tramitaciones raras, ni, ni especular sobre eso. Y ellos son autónomos totalmente, energéticamente. Con lo cual, pues, pues bueno, ese es el es ejemplo. Entonces, por eso esta última diapositiva también, ¿no? de que eh, el más de Noguera es más que energías renovables. O sea, al final eh, es un ejemplo, un ejemplo que se puede difundir, que además pues lo están haciendo, como, como bien decía, no solo a niños, también a adultos. Y, y bueno, pues yo solo volver a darle las gracias a, a Xavi y, y con esto, si quieres... Acabar con. Yo o sea, yo, yo no viviría en el Mar de Noguera sin este sistema, por ejemplo. Entonces, yo creo que una gran aportación de las energías renovables, aparte del tema cambio climático que se habla mucho y demás, es la posibilidad de que la gente del medio rural podamos vivir en el medio rural. Entonces, sin ellas, la vida. En el Mar de Noguera hay un, uno que trabaja con nosotros que dice: en el campo decían que se trabajaba de sol a sol, pero desde que hay energías renovables. Tenemos estrés rural, porque trabajamos más allá de que se pone el sol. Pero bueno, ese estrés rural permite pues, poder leer, poder tener internet, poder tener tecnología. Y entonces, sin las renovables, la, el más de noguera no estaría. Eso es lo, lo tenemos muy claro. Entonces, el potencial está ahí en cuanto, por un lado, de que familias o grupos puedan volver al campo, puedan estar ahí y tengan una calidad de vida. Y después de hay una fuente de empleo. Entonces ahí sí que eso lo tenemos que ver también. Entonces en el medio rural no solo tiene que haber fontaneros que copian los sistemas de la ciudad o, si, o electricistas que copian el sistema de la ciudad, sino que tiene que haber gente que sepan de que para adaptar a granjas, para adaptar a agricultura, para invernaderos, podemos funcionar con renovables siempre y cuando se tenga claro que esté bien realizado. Entonces, por ejemplo, el EOTEC es un ejemplo de proyectos bien hechos, porque ellos cuando dimensionan las cosas, vale, valen la coste que vale, pero está bien hecho y sabes que va a funcionar. Entonces, el potencial de las renovables está en el medio rural sobre todo, la ciudad también, porque la ciudad vive mucha gente y tiene que contribuir a que el planeta sea más sostenible, ¿no? Pero en el medio rural una de las fuentes de desarrollo y de potencialidad está con las... Y como las renovables van a ser el futuro, yo lo tengo muy claro. O sea, el petróleo y demás, sea hace 50 años, sea 60 años, 70 o lo que sea, se acabará. Se acabará. Por mucho que haya en el polo, por mucho que busquen con fracking y demás, se acabará. Entonces el futuro es como el pasado. Tiene que ser de renovables. Bueno, nada, gracias por la atención. Yo no sé si